programa Consultorio Fiscal. Los saluda su amigo Salvador Rotera Obanel. Y vamos a continuar con el tema que dejamos pendiente en la sesión anterior de pensiones. Y bueno, pues ya presenté a nuestra invitada en la sesión anterior, la doctora Gloria Arellano Bernal. Gloria, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Es un placer y un honor estar contigo, Salvador, y con todos los amigos del auditorio. Y pues en este tema que es tan, tan importante y que se ha vuelto trascendente porque pues efectivamente estamos cambiando la pirámide demográfica en México y pues no nos estamos haciendo más jóvenes, sino al contrario. Entonces, pues sí, las pensiones se vuelven uno de los temas más importantes, y qué bueno que de alguna manera pues esté siendo claro para todo el público la importancia de ahorrar para la vejez. Fíjate que qué bueno que cierras tu comentario con la importancia de ahorrar para la vejez. Platicamos la sesión anterior mucho respecto de lo que es la pensión con la ley del 73. Pero yo quisiera que nos pudieras decir a los jóvenes si es que hay forma de poder tener una pensión digna. ¿Desde cuándo tienen que empezar a ahorrar? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Porque sí, luego los jóvenes se van mucho con la finta y han estado aceptando trabajos que no los registran en el Seguro Social, que no les dan prestaciones. ¿Qué consecuencias puede traer esto? Bueno, pues consecuencias muchísimas, porque hay que recordar que las personas en materia de seguro social, los trabajadores que cotizan al IMSS, están divididos en dos grupos. Uno que es la gente que ha cotizado antes del 1 de julio del 97, que son los que se van a pensionar con la ley del 73, y qué es lo que estamos viendo, pues que están estableciendo estrategias nuevas y que están teniendo pues pensiones muy interesantes, muy, muy buenas, ¿no? Lo hemos visto, la gente que entra en la modalidad 40, pues está alcanzando pensiones que pueden llegar a ser hasta de 69 mil pesos. Entonces, sí, sí se está viendo esa parte muy, muy interesante. Pero ¿qué pasa con toda la gente que va a cotizar a partir del 1 de julio del 97? La nueva generación. Y la nueva generación, pues, tiene una situación en materia de seguro social muy complicada, muy, muy comprometida, porque ahí, fíjense, necesitan, y ya con la reforma al sistema de pensiones, y la reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre del 2020, ya con la reforma. ¿Y esta reforma por qué se dio? Pues porque justo en el 2021 la gente empezó a alcanzar la edad y las semanas de cotización, las 1,250 semanas de cotización que se requerían, justo empezó a conseguirlas en el 2000, en este año, en el 2021. Entonces, ¿qué provocó esto? Pues que se dieran cuenta, pues que los montos de las cuentas individuales no iban a alcanzar de ninguna manera. Traían un promedio de 110 mil pesos en promedio nacional, y que esto pues no iba a provocar más que puras pensiones mínimas garantizadas. Y que otro de los factores que estaban viendo cuando se hizo este análisis de la modificación de la ley fue que los trabajadores en México no alcanzaban a cotizar los 25 años que se requerían para las pensiones. ¿Por qué? Pues porque iban y venían, y es una generación inquieta, es una generación que emprendedora, y que entonces muchas veces pues un trabajo ya no satisface todas sus expectativas, y entonces se van a otro o empiezan su propio proyecto, y si el proyecto no funciona, pues se regresan a laborar. Y datos de la CONSAR dice que se cotiza
el 42.5% de la vida laboral de esta generación de la que estamos hablando, Salvador. Entonces es un tema muy complicado porque, o como tú bien dices, o efectivamente no es que no estén laborando, es que no están dados de alta en el Seguro Social, entonces no van a alcanzar pues una pensión realmente suficiente para tener una vejez digna, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los requisitos actuales para obtener una pensión con la ley del 97? Son 60 años de edad, menos si tienes un monto en tu cuenta individual muy alto que te permite tener 1.3 veces la pensión garantizada. Que se haga el cálculo y que esos son los recursos que alcancen. El segundo requisito, basta hoy con que tengas 750 semanas, esto va a ir creciendo hasta llegar al tope de 1,000 semanas, es decir, 19 años de cotización, que de todos modos es un número muy importante. Ahora, antes, pues pensar en llegar a los 60 años y la esperanza de vida, nada más como referencia, en 1970, que es cuando nuestra ley se inicia en 1973, la esperanza de vida era justo a los 60 años. Entonces, la gente que llegaba a los 60, pues ya iba a vivir en promedio un poquito más, pero ya no mucho. Ahora tenemos una esperanza de vida de más de 12.5 años. O sea, estamos viviendo muchísimo, aún con el tema del COVID, aún así seguimos teniendo una esperanza de vida muy larga. Y entonces, pues, ¿quién nos va a mantener? Porque aquí el ahorro se vuelve fundamental, porque pues además otro de los factores importantes es que ya esta generación ya no está muy interesada en tener hijos, y entonces pues los perrijos y los gatijos, que son hermosos, yo tengo nietos de esos y son divinos, pero no cotizan ni a IMSS ni a ISSSTE. Entonces pues ahí va a haber un problema realmente muy muy fuerte. Hay un estudio del Fondo Mundial que señala, que dice que los que nacieron en el 2017, que nacieron, van a vivir 100 años, esa es su proyección. Y seguramente los amigos del auditorio que nos están viendo han de decir, no, yo no quiero. Pues sí, pero no es un tema de gusto, es un tema de necesidad. Entonces, ¿qué pasa actualmente con la ley? Con la ley es que si tienes 60 años y tienes forzosamente que contar con los 60 años y 750 semanas el día de hoy, ya tienes derecho a la pensión. Pero ¿cuál es esa pensión? Porque pues muy bien, qué bueno. Pues aquí la pensión, cambiaron las reglas, y antes la pensión garantizada solo era de 3,500 pesos mensuales, pero ahora la pensión se compone de varios elementos, fíjate. La pensión, dependiendo del número de semanas cotizadas que tienes, Salvador, de la edad que tienes y del salario que tienes, del grupo en el que estás, dependerá el monto de tu pensión garantizada. Y esta puede ser, si tú tienes 60 años, si tienes 750 semanas y tienes salario mínimo, pues tu pensión ahora puede ser de 2,200 pesos mensuales, que es una cosa pues muy, muy complicada. Y si tienes el rubro más alto, para que vean el salto, esto es nada más de pensión garantizada, si tienes 65 años de edad, más de 1,250 semanas de cotización y ganas hoy, o sea, en el transcurso de la vida, más de 5 UMAS, es decir, 13,000 y tantos pesos, más de esa cantidad, entonces tu pensión máxima podría ser de 8,300 pesos. Esto está en la ley, o sea, así está, esta proyección no es que yo se las esté platicando, que son pues estadísticas, no, está contemplado en el 170 de la ley del Seguro Social actual, ya está en la ley. Entonces esos son
los rubros de alcanzar la pensión. Entonces, si se fijan, pues es una situación muy, muy delicada, muy comprometida. Hoy y con la reforma, el salario más alto que está, y son datos de la CONSAR, que puede alcanzar un trabajador que está con la nueva ley del Seguro Social, que repito, es la gente que cotiza a partir del 1 de julio del 97, estamos hablando del 31% de su último salario. Y estoy hablando de trabajadores pues topados, el director de la empresa, los gerentes, los subdirectores, o sea, ese grupo de personas es el grupo que tiene la posibilidad de alcanzar el 31%. Ahora, un tema que se ha vuelto muy complicado en la práctica y muy delicado, del que voy a hablar, es el siguiente. Se habla mucho del ahorro para el retiro, de la necesidad del ahorro para el retiro, de complementar con tu ahorro en la Afore ese retiro, para que no alcances estas cifras de las que estoy hablando. Sin embargo, yo quiero aclarar un tema que es un tema técnico, pero es un tema importantísimo que tienen que tomar en consideración. Fíjense, si es, y Salvador, como yo, no nos oponemos para nada ahorrar. Por supuesto que hay que ahorrar, no hay duda sobre ese tema. El asunto es tener mucho cuidado de que ese ahorro se aplique a tu pensión. Porque si esto es muy alto, pues entonces está muy bien, tendrás una pensión mejor y lo que tú quieras. Pero hay que ser muy cuidadosos, porque si con ese ahorro incrementas la pensión garantizada, y como acuérdense que para calcular la pensión garantizada se toma el saldo de la cuenta individual y se divide, es un cálculo actuarial, pero finalmente para hacerlo facilito, pues se divide entre los años de esperanza de vida y se divide entre la población que tiene o el esquema familiar que tiene el colaborador. Estamos hablando de él y si tiene esposa y si tiene hijos. Entonces se hace el cálculo para ver la cantidad de pensión que te va a tocar. Bueno, si tú con tu ahorro, que hiciste el esfuerzo y pues te privaste de algunas cosas en el presente, pero dijiste, bueno, vale la pena porque quiero pues una vejez digna, y esto se incrementa, pero no lo suficiente, entonces puede ser que, y el riesgo es mayúsculo, puede ser que excedas la pensión garantizada y entonces cuando se termine el saldo de la cuenta individual, ya no tengas pensión. Y esto, Salvador, es terrible. Y no lo van a escuchar en otro lado, pues que no sea con nosotros, porque finalmente es muy delicado. Pero sí es muy importante que lo sepan, que evalúen, que vean esta situación, porque pues así es, así la ley, así está desde 1997, y entonces hay que ver pues que realmente sean pensiones mucho más altas, porque van disminuyendo año con año. ¿Por qué? Porque lo que disminuye, amigos del auditorio, es el saldo de la cuenta individual. Y esto es muy, muy sencillo. Si yo tengo 100 pesos en mi cuenta individual y los utilizo durante el primer año y el segundo año y el tercer año, pues si es el esquema que estamos platicando, por ejemplo, en el caso de Salvador, pues que él va a ser longevo, porque yo conocía a su mamá, que en paz descanse, pues una señora que pues ya tenía
bastante tiempo, entonces, bueno, pues, ¿qué va a pasar? Pues que él tiene esa genética y es altamente probable que viva mucho tiempo. Y si él no está muy consciente de esta situación, se puede correr ese riesgo tremendo, que es que al final de la vida, no solamente la parte médica sí la va a tener, por supuesto, pero pudiera ser que se quedara sin recursos porque ya no hay en la cuenta individual y ya no hay pensión. Sí, no, a ver, lo que va a suceder, quiero entender, lo que va a suceder es que si yo alcanzo la pensión mínima garantizada, me van a dar esa pensión de ahí hasta que me muera. Correcto. Y si mi esposa me sobrevive, le va a tocar una pensión de viudez hasta que se muera. Correcto. Pero si logro tener una pensión superior a la mínima garantizada, me van a dar mi pensión hasta que se acaben los fondos. Correcto. Y cuando se acaben los fondos, a lo mejor si todavía estoy por aquí, me van a decir a los 80, 82 años, pues ya no hay pensión, póngase usted a trabajar si quiere tener ingresos. Sí, así es, efectivamente. Y bueno, pues va a ser una situación muy complicada, pero yo no sé quién te va a dar trabajo a los 82. Yo sí vivo, con mucho gusto cuentas con un espacio, pero pues es una situación complicada. Y luego hay otra situación de la ley, fíjate qué interesante y qué terrible, ¿eh? Que es la inconstitucionalidad de la ley del 97, una muy, muy fuerte, que es que si un trabajador tiene derecho a la pensión garantizada, que repito que está entre 2,200 y 8,000 y tantos pesos, el rango, ahí pónganle todas las variables, que es la edad, que son las semanas de cotización, que son el salario, el grupo de salario en el que estén, y entonces ponen todas las variables. Si tú, Salvador, dices, bueno, pues entonces yo me quedo con la pensión mínima garantizada, pero tu pensión da 4,000 pesos, por disposición de la ley, tú no puedes volver a trabajar. No puedes cotizar en el Seguro Social, porque si cotizas en el Seguro Social, se suspende tu pensión. Y entonces dices, oye, espérate, Gloria, pues es que yo con 4,000 pesos, pues no vivimos. Pues mira, Salvador, aquí o aplicas pues tus ahorros o ves cómo lo manejas, porque no puedes trabajar o te suspenden, lo cual es inconstitucional, tú lo sabes, porque al final del día, pues todos tenemos el derecho al trabajo. Entonces, claro, pues podemos interponer un amparo indirecto cuando llegue el supuesto y todo esto, pero bueno, los amigos del auditorio que no lo conozcan, que no sepan que existe pues esa opción de ampararse porque es inconstitucional, pues van a tener, van a quedarse con la idea, porque así es, que no pueden volver a trabajar. O sea, acuérdense que con la ley del 73, sí, el que se pensiona con la ley del 73 sí puede volver a trabajar. Esto está en el artículo 123 de la ley del 73, siempre y cuando se cumplan dos requisitos. El primero, que sean más de 7 meses a partir, o sea, que no tenga ingresos de IMSS durante 7 meses a partir de que recibe la pensión. Y segundo, que no sea con el mismo patrón con el que se pensionaron. Entonces, si cumples con esos dos requisitos, te puedes regresar a trabajar. ¿Y a dónde regresas a trabajar? Pues al régimen de la ley del 97. Y el artículo 196 de la ley del 97 señala que los trabajadores que se reincorporen al trabajo pueden entrar a laborar y no va a cotizar ni el patrón ni el trabajador en el esquema de invalidez y vida y gastos médicos de pensionados. Pero aquí sí quiero hacer una precisión importante, porque en la práctica los trabajadores que reingresan dicen, pues ya me incrementaron las semanas, ya me van a incrementar mi pensión, ya aumenté la edad y entonces yo me pensioné a los 60 años.
con el 75% y ahora ya tengo 62 y entonces me van a dar una pensión con el 85%. No, no, no. Lo que va a suceder con el trabajador que reingresa con a la ley del 97 es que no hay movimiento en su pensión ninguno, en lo absoluto. Lo que sí va a haber es la posibilidad de que al año de aniversario de emitida la resolución de pensión de cesantía o de vejez, al año puede retirar el saldo entero de la cuenta individual, que estamos hablando de retiro, cesantía en edad avanzada, vejez, la cuota social e Infonavit. Pero si no lo quiere retirar, no pasa nada. Ya cuando algún día dice, no, pues ahora sí ya no voy a trabajar, entonces puede retirar la totalidad. Pero repito, no va a incrementarse la pensión. Y en el caso de los trabajadores de la ley del 97 que regresen a trabajar, que no sean de pensión garantizada, eso sí, por disposición de la ley, pueden incrementar la pensión. ¿Ok? O sea, queda en una situación muy difícil, muy compleja, y sí vale la pena ahorrar, pero entonces les estaríamos a lo mejor diciendo a los jóvenes que busquen ahorrar en un fondo de pensión privado adicional. Es correcto, es perfecta tu conclusión, Salvador. Yo no veo otra posibilidad para la nueva generación que la de buscar ahorita. Además, en el mercado hay muchísimas oportunidades. Realmente está, pues las compañías de seguros, las más importantes a nivel internacional, han encontrado pues que esta necesidad, ¿no? Que es una necesidad real. Así es, no hay otra. Y entonces, ¿cuál es el beneficio de contratar estos planes personales de retiro o privados de retiro? Que, queridos amigos, mientras más joven empieces a contratar y busquen, hay de verdad, el mercado está ahorita con opciones muy atractivas. Vean cuál es la que más les conviene y esa es la única opción para una vejez digna. Y es importante que estén conscientes y que empiecen lo más pronto posible. Lo más pronto posible hay que entrar, hay que buscar qué es lo que más te conviene y con no es necesario poner grandes cantidades mensuales, pero esto les va a permitir tener la claridad de que cuando lleguen a los 60 o los 65 años o más, ya tienen esos recursos. Lamentablemente, y se los digo un poco por las experiencias profesionales que la vida me ha permitido tener, pues he tenido conferencias sobre la nueva ley, pues en Chile, en Canadá, en Alemania. Y cuando uno habla de la importancia del ahorro para la vejez y de estos programas o de estos productos, pues allá la gente le queda muy claro. En México tengo el honor de dar clase en la Escuela Libre de Derecho y en la Universidad Panamericana y en otras escuelas. Y mis alumnos son gente joven. Y esa parte del ahorro, yo veo que llegamos al estacionamiento y ya vi que ya cambiaron de coche estos muchachos, unos carrazos, y digo, bueno, ¿qué pasó con la explicación del ahorro que yo di? ¿Y qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que dicen, pues que ahorre ella, que ya se está acercando, pero yo qué necesidad tengo, que soy joven y guapo, mejor me voy al antro y me gasto 6,000, 7,000 pesos en una ida, y entonces, pues no, porque justo son ustedes los que tienen un problema con la nueva ley del Seguro Social. Entonces, son los que es indispensable que establezcan una estrategia personal muy comprometida para que tengan una vejez digna. Claro. Claro, fíjate que lo que tú estás diciendo es muy cierto. Están proponiendo en el último párrafo del artículo 151 de quitar lo que dice después del punto y seguido de que la limitante de las
5, un más o el 15%, la ley actual dice que no será aplicable a las fracciones tercera y quinta. Y la fracción quinta es aportaciones adicionales a las cuentas, aportaciones complementarias a la cuenta de retiro. Pero afortunadamente no están tocando el artículo 185, que es un estímulo fiscal. O sea, ¿sí va a quedarse el tema de los 152 mil pesos? Ese, como está la propuesta, sí. Ah, pues es una maravilla. O sea, está tocando, fíjate que entonces todavía está terrible, porque está tocando a las aportaciones voluntarias. Están invitando a las aportaciones voluntarias a la Afore. ¡Ay, qué bárbaro! No toque, la Afore ya no le des. Ahora busca una pensión privada. Magnífico. Si una prima de más de 152 mil pesos al año, pues nada más deduce 152 mil. Ok. Pero pues, los jóvenes a lo mejor me van a decir, oye, Salvador, ¿de dónde saco 152 mil pesos al año? No, claro, los gano. No importa, compra una prima, un seguro que hoy tenga, no sé, ciento, que pagues 10 mil, 12 mil, 15 mil pesos anuales de prima. Pero velo subiendo conforme la edad te va permitiendo aumentar el monto. Ajá, ok, perfectísimo. Qué bueno, pues qué buena noticia para el esquema que estamos nosotros manejando. Qué mala noticia para el tema de las aportaciones voluntarias en la Afore. Así es, ¿te parece si vamos a una pequeña pausa y continuamos? Por supuesto. Regresamos después de esta pequeña pausa y es terrible lo que hemos venido escuchando, Gloria. Estamos muy asustados de lo que va a estar pasando con esas pensiones y de que la gente tiene que empezar a ahorrar desde joven. Y como bien dices, entre más joven mejor. Si lo puedes hacer a los 18, 19, 20 años es maravilloso porque vas a lograr una pensión mucho más digna a los 60, 65 años. Así es, y pues vale la pena que analicen los programas que hay, porque pues sí, ahorita con esta propuesta de reforma, pues ya sacaron del esquema que es interesante, esa posibilidad de deducir los 152 mil pesos anuales era tanto para Afores como para el tema de los planes personales de retiro. Sí, entonces vale mucho la pena tener ese cuidado con ese tipo de detalles. Tenemos varias preguntas de nuestro público, algunas nuevas que han estado llegando el día de hoy, otras que se quedaron el día de ayer. Y Florencio Vital nos preguntaba que la nueva modalidad para trabajadores independientes hace cotizar con base en los ingresos que se declaran al SAT. Luego hace unos comentarios respecto de los profesionistas y comerciantes que tienen costos y que la base debería de ser la base del ISR mensual, es decir, ingresos menos deducciones para las personas físicas que optan por incorporarse de manera voluntaria en el plan piloto que tú comentabas en la sesión pasada. Uh-huh. Quiero hacer una precisión, Salvador. A ver, no, como es una incorporación voluntaria, esto es lo que la persona quiera. O sea, es verdad que tienes que estar dado de alta en Hacienda, pero no estamos hablando de un tema de salario. O sea, nuestro amigo puede ganar, no sé, 50 mil pesos al mes, muy bien, pero no significa que tenga forzosamente, no existe esa obligatoriedad porque es voluntario de entrar en el rango más alto,
¿no? O en el rango que le correspondería. No, él puede entrar en el, vamos a pensar, 3 salarios mínimos o 4, 3 sumas, perdón. ¿Por qué? Ya claro, por supuesto, vale la pena hacerlo lo más alto posible para poder alcanzar, acuérdense que con la ley del 73 se toma el promedio de los últimos 5 años, o sea, para alcanzar una muy buena pensión se necesitan 60 años de edad, mientras más semanas de cotización mejor. Y aquí la aportación voluntaria, que es otra aportación voluntaria completamente distinta, puede ser mayor. Entonces aquí no hay ese vínculo, no hay esa obligatoriedad, no estamos hablando de sueldos y salarios, estamos hablando de un plan piloto que recomiendo mucho porque entran en todas las ramas del seguro, que es enfermedades y maternidad, guarderías y prestaciones sociales, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y riesgos de trabajo. Y entonces aquí lo que permite es que puedas reactivar, si de pronto tienes mucho tiempo sin cotizar para alcanzar una pensión, o tomarlo de ahí e irte como régimen obligatorio y de ahí poderte ir a la modalidad 40 o iniciar. Entonces, a mí me parece una opción muy, muy buena. Sí, el requisito es darse de alta en Hacienda, sí, y seguramente pues ya para el año siguiente necesitarías pues demostrar que hubo ingresos, ¿no? Claro. El mismo Florencio nos comenta que si con la modalidad 44 se pueden recuperar las semanas cotizadas con anterioridad en el régimen obligatorio, y cuántos bimestres se deberían de cotizar para lograr esa recuperación. Quiero hacer una precisión importantísima. Este programa piloto no es la modalidad 44. Mucho cuidado. La modalidad 44 es el artículo 220 de la Ley del Seguro Social. En la modalidad 44, las limitantes son las siguientes. Número uno, no se cotiza más que con salario mínimo. Número dos, no cotizas más que para retiro y vejez, invalidez y vida. ¿Qué significa esto, amigos del auditorio? Que si tú entras a la modalidad 44, 220 de la Ley del Seguro Social, las semanas de cotización te las van a reconocer hasta que cumplas 65 años de edad. Es un riesgo, y solamente va a ser con salario mínimo. Y una tercera situación, el mismo artículo señala que entrará las personas cuando no haya afectación al patrimonio del instituto, o sea, el instituto te lo aprueba o no. Ese esquema no sirve, no es el régimen obligatorio. Ese es un esquema que se llama incorporación voluntaria al régimen obligatorio. No sirve para reactivar semanas, no sirve para entrar después en la modalidad 40, no es el régimen obligatorio. Lo interesante de este programa piloto es que, bueno, le pusieron ese mismo nombre, pero es otra cosa. O sea, aquí sí vas a cotizar el régimen obligatorio como si fueras trabajador, número uno. Y número dos, ¿cuánto tiempo necesitas para reactivar? Que si sirve, este sí sirve para reactivar. ¿Cuánto tiempo? Bueno, dependiendo del tiempo que has dejado de cotizar al IMSS. Entonces, si fue menos de 3 años, pues bastará con que te reactives. Si fue más de 3 años y menos de 6, tendrás que cotizar medio año. Y si dejaste de cotizar más de 6 años, entonces sí tendrás que cotizar el año entero para reactivar las 52 semanas. Y si lo que quieres es entrar en la modalidad 40, es indispensable que cotices las 52 semanas. Excelente, excelente aclaración, porque queda perfectamente definido qué es la incorporación voluntaria, la continuación voluntaria y este plan piloto. Correcto. Fíjate que Alberto Duarte Best hace un comentario, y es un comentario que es una triste realidad y que hay que combatir. Dice: lamentablemente
Es que uno no puede conseguir necesariamente un patrón que lo dé de alta en el seguro social. A veces uno tiene que agarrar lo que hay y no ando viendo si me dan o no me dan seguro social o si me registran con mi sueldo verdadero o no. Sí, es correcto. Lamentablemente estamos pasando por, es completamente válida la observación, estamos pasando por un momento muy complicado. El COVID lo vino a afectar todavía más, es cierto, pero hoy por hoy, y justo iniciamos el programa con el comentario que está cambiando la población demográfica, estamos haciéndonos pues mayores, pues sí tenemos que ver con mucha claridad ese presente y ese futuro, ¿no? O sea, sí es indispensable pues verificar estos temas porque no saben, y yo en consulta lo veo mucho, pues la tristeza de personas, porque como además estamos viviendo mucho, entonces que llegan a los 67, a los 68 y apenas, apenas van a reactivar sus derechos, apenas van a implementar estrategias para incrementar la pensión. Se puede hacer, claro que se puede hacer, es extraordinario que se pueda hacer, pero pues ya es un momento muy, muy comprometido. Ahora, en esas estrategias para incrementar la pensión, que son muy, muy buenas y que existen todavía, que es el artículo 218, que es la modalidad 40, yo siempre les digo, porque veo casos muy interesantes, por ejemplo, un trabajador que tiene 2.000 semanas, 2.000 semanas, que son como 40 años de servicio y que toda la vida ha cotizado con 200 pesos. Yo les digo, a ver, pues este es el momento para que los hijos que crecieron y que fueron apoyados por su padre y por su madre, porque los que trabajan en casa, pues también es un trabajo muy arduo, este es el momento de retribuir y entonces hay que hacer una estrategia para que entre todos puedan pagar la modalidad 40 e incrementar las pensiones. O sea, hemos visto cómo con un solo año, con esas semanas tan altas, con un solo año se puede duplicar y hasta triplicar la pensión. Vale la pena que se haga el esfuerzo. He visto casos bellísimos de mujeres que solas han sacado a sus hijos adelante, que son profesionistas y ellas están muy orgullosas y dicen, yo les digo, este es el momento, muchachos, de apoyar a su mamá y apoyarse a sí mismos, porque es mejor que el IMSS les dé una pensión buena, que tengan una vejez linda, que puedan salir, que puedan ir con sus amigas, que puedan viajar inclusive, que no dependan de ustedes. Entonces, aprovechar todo el trabajo, todo el esfuerzo que se ha hecho para incrementar las pensiones. También les digo a las señoras, porque las mujeres tenemos nuestro guardadito. Tú no lo sabes, Salvador, pero tenemos un guardadito. Y les digo, a ver, este guardadito hay que utilizarlo para que su esposo alcance una mejor pensión, porque si después de la pensión del trabajador está la pensión de viudez, que es del 90%. ¿Y esto qué beneficio tiene? Bueno, pues porque tranquiliza a toda la familia el hecho de que ella tenga una pensión. Fíjense, si tuviera una pensión de 30 mil pesos, pues sí nos alcanza para las cremitas, ¿eh? Nada más les pido, por favor, porque así lo establece la ley, no se pueden volver a casar ni entrar en concubinato. Yo les digo a ustedes, novios, sí pueden tener, ¿eh? Bueno, los que Los que quieran y quieran, cuantos quieran. no hay problema. Así es. Eliseo González nos pregunta, buen día, ¿alguien que empezó a cotizar con la ley del 73, si se llegara a pensionar a los 60 años, qué porcentaje de su sueldo le corresponde o cómo funciona? Ah, excelente pregunta. No, no es un porque y es una pregunta importantísima porque es una confusión de todos los días. Fíjense, no es el porcentaje de su salario, no. Es un cálculo actuarial, es el 167 de la Ley del Seguro Social del 73, en el que se aplican las semanas de cotización, el promedio de los últimos 5 años y la edad. Y si usted tiene 60 años, le va a tocar
Fíjese qué interesante, el 75%, pero no de su último salario, le va a tocar el 75% de lo que sería la pensión de vejez, ¿ok? Calculada en base a esto actuarialmente, o sea, si tiene un procedimiento para calcular. Pero cuando se obtiene la pensión de vejez, el 75% es lo que le van a aplicar a usted porque tiene 60 años de edad. Y si tiene, de acuerdo con el 171 de la Ley del Seguro Social del 73, si usted tiene 60 años y 7 meses, no 6 meses y un día, no, la ley habla de más de 6 meses, es 7 meses, alcanzará un 80% y así año con año hasta llegar a la pensión de vejez, que es así, es el 100%, pero no de su último salario. Muy importante pregunta, una precisión fundamental, Salvador. Claro. Jimmy, Damián, buenos días. ¿Cuál es la mejor recomendación? Mi familiar tiene 35 años trabajando, cotizando en ISSSTE. Pero aún no tiene 60 años. ¿Podría pensionarse en este momento o sería factible esperar a los 60 años? Fíjate que esa pregunta es muy importante. Miren, en el 4 de abril del 2007 se modificó la ley del ISSSTE. Y entonces ahí los colaboradores todos tuvieron que elegir o la ley, o la nueva ley, que es la de cuentas individuales, que ahí sí o sí establece, son 60 años de edad y 1,250 semanas o 25 años de cotización y 65 años de edad para vejez. Pero ahí sí es muy clara, si tomó cuentas individuales es 60 años de edad. Si tomó el décimo transitorio y quiere su pensión de jubilación, que es la del 100%, ahí tendrá que cotizar los 28 años de cotización, 28 años de cotización si es mujer, 29 si es hombre, y para que tenga el 100% del salario, sí requerirá, el día de hoy está pidiendo 54 años de edad, el décimo transitorio. Sí, pero esta persona dice que tiene 35 años. No, mi niña linda, no. Ahí no queda, seguramente debe estar con el tema de cuentas individuales por la edad. Y no, entonces 35 años cotizando. ¿Cuántos? 35 años trabajando. Y tiene, pues entonces... Todavía ¿quién sabe no qué? Llega a los 60, pero pues está por llegar. Son 55 años, yo entendí 35. No, 35 años de cotizar en el ISSSTE. Ah, 35 de cotizar. ¿Y de edad? ¿Qué edad? Y todavía no llega a los 60, está por llegar a los 60. Dependerá, repito, si está en cuentas individuales, si necesita 60 años de edad, si está en el décimo transitorio, no, porque si tiene 54 ya se puede pensionar. Así es. Antonio Díaz nos pregunta, dice que dejó de trabajar desde hace 10 años, actualmente tiene 58 años, la persona es una mujer. ¿A qué edad puede solicitar su pensión o debe volver a trabajar? Sí o sí, absolutamente. Tiene que volver a trabajar por lo menos un año o tiene que entrar en un esquema voluntario, pero si ella después de 10 años, si va a la hora que cumpla sus 60 años y vaya por su pensión, se la van a negar, seguro. Tiene que cotizar por lo menos un año trabajando, tiene que volver a trabajar por lo menos un año. Por lo menos, lo ideal sería en estos casos, porque pues son casos muy delicados, porque si después de 10 años no ha trabajado a los 58, pues está difícil que el IMSS crea que efectivamente está trabajando. Entonces, es muy importante que sí esté trabajando y que de preferencia pues sea un año y medio, porque si no van a auditar al patrón que esté. Y esa es una de las razones, Salvador, por la cual se complica mucho en la práctica
que nos den trabajo a los que ya somos un poco mayorcitos, porque pues dicen, no, es que esto me puede traer problemas, después hay auditorías, y es cierto, y es cierto. Entonces, hay que hacer las cosas muy correctamente para, y realmente trabajarlo, pues para que no haya estos, pues estos conflictos y el patrón que hizo el favor, pues después se audite, ¿no? Te platico mi experiencia porque yo he contratado gente mayor. No tengo nada en contra de los jóvenes. Todo mi despacho hay mucha gente joven. Claro. Pero también me gusta traer gente de edad por la experiencia que tienen. Claro, claro. La responsabilidad que tienen ya, sobre todo por la edad. Y estuvo trabajando conmigo una persona de 62 años, trabajó conmigo un par de años, solicitó su pensión y sí vino el Seguro Social a hacerme una auditoría, pero hace la auditoría respecto de ese trabajador. Es correcto. Hace la auditoría verificando de que no haya sido de que yo la di de alta, nada más. A ver, demuéstrame que la persona trabajó. ¿Hay instrucciones? ¿No hay instrucciones? ¿Tienes una lista de asistencia? ¿Tienes un control de asistencia? ¿Qué hacía? Ahí está el recibo de nómina, se le pagó. No es nada más te doy de alta, lo voy pagando y la nómina nunca existió. Eso es un fraude. Eso es un fraude, eso es un fraude. Qué bueno que lo platicas, porque sí, o sea, el IMSS en eso, pues vaya audita y efectivamente es sobre ese trabajador en específico. Así es. Ernesto Pérez, entonces, ¿no se recomienda hacer ahorro voluntario en la Afore? Pues miren, el ahorro siempre es bueno. No podemos decir que no se deba de ahorrar. Claro que hay que ahorrar. Hoy por hoy, datos de la CONSAR, el 0.48% de la población en México ahorra. Fíjate nada más el porcentaje, ¿eh? A cambio, en Estados Unidos, el 60% ahorra. Entonces, no, o sea, de ninguna manera. El ahorro siempre será muy bueno. Sin embargo, ahorita, y si se aprueba esta reforma fiscal, la verdad es que es mejor entrar o solicitar y contratar un plan personal de retiro o privado. Así es. Leticia Rodríguez, buenos días. ¿Con cuánto debe estar dado de alta ante el IMSS un trabajador que gana 13 mil pesos? Con cinco UMAS. Así es. O sea, está justo en el tema de las cinco UMAS y bueno, pues a esos tres, si gana 13 mil como cuota fija nada más, pues hay que incrementarle el aguinaldo, la prima de vacaciones y todos los elementos fijos con los que cuente. Si tiene vales de despensa o lo que sea, hay que verificar cuáles son las prestaciones que tiene o si esos 13 mil pesos ya son totales con todas las prestaciones. Nada más mucho cuidado, porque aquí no estamos diciendo que si yo gano 40 mil pesos mi patrón me dé de alta con 13 mil pesos, porque no, está un fraude. Eso es un fraude. No. La regla básica en materia de seguro social es que te den de alta, Salvador, con el salario base de cotización, es decir, tu cuota diaria y todos los elementos integrantes que son gratificaciones, percepciones, primas, o sea, todo eso tiene que formar parte de tu salario y con ese salario te deben dar de alta en el Seguro Social y ante Infonavit. Claro, claro. Tengo una pregunta buenísima de Patti S.S.A.N. Una pregunta, si por algo cotizo toda mi vida con salario bajo, ¿es cierto que si los últimos 5 años de trabajo cotizo con un salario alto, mi pensión será con el salario último? No, muchachos, a ver, no. El salario, la pensión, repito, se forma. Si es con la ley del 73, porque son leyes distintas y son pensiones distintas, si es con la ley del 73, se forma con las semanas de cotización, mientras mayores sean a las 500, mucho mejor, con el promedio de salario de los últimos 5 años y con la edad.
Y en base a eso se hace el cálculo de la pensión de vejez. Y con la pensión de vejez le aplicamos el porcentaje que le corresponde dependiendo de la edad, 60 años 75%, 61 años 80%, 62 85%, 63 90% y 64 95%. Esto está en el artículo 171 de la Ley del Seguro Social del 73. Se le aplica ese porcentaje, pero no a su último salario, por favor, es a la pensión de vejez calculada actuarialmente. Y sé que sigue todo un procedimiento que está establecido en la ley. En el 167 de la Ley del Así Seguro es, hay que Social seguir del todo ese 73. procedimiento para poder llegar a determinar cuál sería el monto. Correcto, así es. Efectivamente, impacta el promedio de sueldo de los últimos 5 años en el proceso de cálculo. Claro. Pero no es todo. Puedo tener, si a lo mejor tengo nada más 500 semanas de cotización con salario Correcto. ocupado. Y no me va a dar no me va a dar eso porque No te va a dar, te va, se las puede dar, fíjate lo terrible de esto, te puede dar, no sé, 5,000 pesos y tú estuviste pagando con 7,000 mensuales. así es. Entonces, sí, eso que acabas de precisar es muy importante, o sea, no es así tan simple. Ahora, mucho cuidado también con esto, porque si tú vienes con puro salario bajo y después como trabajador te sube al salario topado o te triplican el salario, lo que seguro va a pasar es una auditoría para el patrón, porque eso es un fraude. O sea, Claro. no puede ser que si toda la vida, 20 años, estuviste en esa empresa y estuviste con salario mínimo, con dos salarios o dos sumas, y luego al final ya sale con que ganas 7 UMAS. ¡Ay! Pues ahí, que no es lo mismo, fíjense qué interesante, ¿eh? No es lo mismo el que tu patrón te incremente el salario al final para que tu pensión sea mayor a que puedas entrar en la modalidad 40. En la modalidad 40 no importa de dónde vienen los recursos, si te lo dan tus hijos, si te lo dan tu esposo, si te sacaste la lotería o vendiste tu coche, no importa, ahí no hay problema. Pero si eres trabajador, mucho cuidado porque auditoría segura. Gloria, la verdad te agradezco. No No. sabes qué cantidad de preguntas respondimos. Creo que nunca había respondido tantas y tantas y tantas preguntas en un programa. Y la verdad, siempre es un placer platicar contigo. El tiempo vuela. Ni se siente cuando uno platica contigo que el tiempo ha pasado. Llegamos a tener 170 participantes en la en el en la página, y más los que nos vean en cuanto se transmita esto por televisión. Gloria, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti, querido Salvador. Gracias a todo el auditorio. Para mí es un honor poder servirlos. Muchas, muchas gracias a ti. Muchas gracias y se despide su amigo Salvador Otero Banel, no sin antes invitarlos a que nos sigan sintonizando cada semana con estos temas muy, muy interesantes en materia fiscal y de seguridad social y laboral. Gloria, Un hasta abrazo nos a vemos. todos. Hasta luego.